Así es, vamos a continuar ahora con Dimas Andrés López Malta, que nos visita del Centro Tecnológico Padre Teodoro Quint. Adelante, Dimas. E-N-D. Germany. Germany. G-E-R-M-A-N-Y. Lawyer. Lawyer. L-A-W-Y-E-R. Pasta. Pasta. C-O-N-S-T-A-N-T. Fast. Fast. F-A-S-T. Drink. Drink. D-R-I-N-K. Glue. Glue. G-L-U-E. Pharmacist. Y ahora nos va a acompañar un estudiante desde el Centro Tecnológico Rolando Rodríguez de Chichigalpa, Alondra Yesenia Yellow. Rocha Castellón. Yellow. Recibimos con un fuerte aplauso. Y-E-L-L-O-W. Chinese. Chinese. C-H-I-N-E-S-E. Waiter. Waiter. Next. Fish. Fish. F-I-S-H. Drive. Drive. D-R-I-V-E. Ruler. Ruler. R-U-L-E-R. Old. Old. O-U-D. Airport. A-R. Airport. Se ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por su participación. Así es. Y ahora invitamos desde el Centro Tecnológico de Idiomas a Misael Elí Pérez Vargas. Mother. Mother. N-O-T-H-E-R. Mexican. Mexican. M-E-X-I-C-I-A-N. November. November. N-O-V-E-M-V-E-R. Rich. Rich. Next. Change. Change. C-H-A-N-G-E. Paint. Paint. B-A-N-B-A-I-N-T. Todo el tiempo, muchísimas gracias. Ahora llamamos desde el Centro Tecnológico Camilo de Masaya a Emily Raquel García Morales. La recibimos con un fuerte aplauso. Red. Red. R-E-D. Mexico. Mexico. M-E-X-I-C-O. Nurse. Nurse. N-U-R-S-E. Fruit. Fruit. F-R-U-I-T. Learn. Learn. L-E-A-R-N. Paper. Paper. P-A-P-E-R. Short. Short. S-H-O-R-T.
Beach. Beach. B-E-A-C-H. Muy buen trabajo, ¿verdad? Están filosos. El talento de estos jóvenes es realmente sorprendente. ¿Pero quién es el siguiente, Alan? Bueno, ahora nos trasladamos a León con el Centro Tecnológico Pepe Escudero. El alumno es David Eduardo Castillo Molina. Adelante, David. Tuesday. Tuesday. T-U-E-S-D-A-Y. Sometimes. Sometimes. S-O-M-E-T-I-M-E-S. Peruvian. Peruvian. P-E-R-U-V-I-A-N. January. January. J-A-N-U-A-R-Y. Tall. Tall. T-A-L-L. Bring. Bring. Next. Muchísimas gracias. Excelente participación desde la ciudad de León, ¿verdad? Ahora, ¿quién tenemos, Yocasta? Desde Río San Juan, el Centro Tecnológico de San Carlos, Jonathan Tadeo Solís Arana. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Blue. Blue. B-L-U-E. Sister. Sister. S-I-S-T-E-R. British. British. Next. Cook. Cook. C-O-O-K. Potato. Potato. Next. Africa. Africa. A-F-R-I-C-A-M. Want. Want. Next. Vamos a continuar. Ahora quien continúa es una estudiante del Centro Tecnológico Ernst Thälmann. Su nombre es Estela Guadalupe Cerda Castillo. Estela, adelante. Así que la recibimos con un fuerte aplauso. Washing my hands in forever.
maravillosa la presentación aquí de los estudiantes tecnológicos. ¿Quién es el siguiente? Así es, llamamos desde el Centro Tecnológico Rolando Rodríguez a Blanca Osiris Jarquín Sánchez. Fuerte el aplauso. For what I am, 'cause I never change all my colors for you. Take my love, I never ask for too much, just the organ you are and everything that you do. Really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I will hold it back again. This passion inside can't grow from a cell. There's no way to hide, but don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. If you know, I'm a starting mind.
de Granada, llamamos a Yaoska Abigail Castillo. ¡Fuerte el aplauso! Gracias por tu excelente participación en performing and this song she was doing right now. ¿Quién es el siguiente, Yoka, hasta ahora? Desde el Centro Tecnológico Pedro Arauz Palacios de Granada, hacemos la invitación a Brandy Yacira Pavón González para que nos deleite con su participación. Fuerte el aplauso. Lover's got humor. She's the giggle and the funerals. Cause everybody's disapproval. I should've worked on her sooner. If they haven't ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh voice and each week. We were born sick, you heard them say it. Mattress office, no absolutes. Touch me, wash you in the bedroom. The only heaven I've been sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. The man I sacrifice, drink the whole sea, cause I'm
your orchid when the ritual begins. There is no sweeter innocence than a star gentle sin. And the man does sense so. Vamos a trasladar hasta Ciuna con un estudiante del Centro Tecnológico Bernardino Díaz Ochoa, Naceli Arielka Baez Tinoco. Adelante, Naceli. A phony guy told me I was a star. He held the door, held my hand in the dark. And he's perfect on paper, but he's lying to my face. Does he think that I'm the kind of girl who needs to be saved? And there's one more. The second I figured it out, he pushes me away. And I won't fight for love if you won't meet me halfway. And I say that I'm true, but this song's still for ya. All I want is love that lasts. It's all I want, too much to ask. Is it something wrong with me? All I want is a good. But me on it today. But she'll not be enough for me. Ooh. And I miss the day when I was young and naive. I thought the perfect guy was gonna find me. Now happy ever after. And all I want is for that to be okay. Thank you. Y ahora llamamos desde el Centro Tecnológico Padre Teodoro Quin al estudiante María Cristina García Reyes. Fuerte el aplauso. Go tonight, stay here one more time. Remind me what it's like. And let's fall in love one more time. I need you now by my
don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. Sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. That your love is gone. Mm. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. Thank you. Centro Tecnológico Alcides Miranda Fitoria. Así que llamamos a Emmanuel López para que haga su participación y lo recibimos con un fuerte aplauso. Adelante, Emmanuel. Algo que estoy seguro es que no me gustaría estar en los zapatos de los jueces porque está bastante reñida esta competencia. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe displayed. Then since my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then since my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. And when I think that God, his Son, not sparing, send him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away. My soul, my
my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! For the Lord is great. Applause to our God. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Ya estamos en la recta final de esta segunda edición del Festival de Canto y de Letreo, ansioso por conocer a los ganadores, Alan. Así es, estoy muy emocionado de saber quiénes son los finalistas, tanto en las competencias de letreo como en canto, ¿verdad? Una competencia bastante ardua, un trabajo bastante difícil de cada uno de los jurados que nos acompañaron en este día especial en el Centro Tecnológico Manuel Olivares Rodríguez, en el Auditorio Héroes de la Paz. Sí, es. Y bueno, para continuar con este acto, vamos a llamar a la ganadora del primer festival de canto, la estudiante Jennifer Martínez, quien nos va a deleitar, ¿verdad?, con una canción que ella tiene preparada para nosotros. Así es, cabe destacar que ella fue la ganadora del primer lugar en la edición 2021 y ella nos visita desde la Escuela Hotel Casa Luxemburgo. La recibimos con un fuerte aplauso. If I should esteem high holy men, you will, so I'm gone, but I know, I think of you every step of the way. And sweet memory.
that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't. We both know, I know what you need. Thank you. Muchísimas gracias, Jennifer. Otro aplauso fuerte para Jennifer Martínez. Demostrando, ¿verdad?, por qué fue el primer lugar en el primer festival de canto y de letreo que tuvimos el año pasado. Así es, extendemos felicitaciones para ella, pero ya casi estamos en la recta final y conoceremos a los ganadores en las categorías de canto y de letreo. No sin antes, queremos invitar al compañero Walter Sáenz, subdirector ejecutivo del Tecnológico Nacional, para que también haga entrega a la ardua labor que tuvieron hoy nuestro jurado invitado. Y también hacemos el llamado al compañero Jairo Hernández, responsable del Departamento de Idiomas. Fuerte el aplauso. Buenas tardes, protagonistas de estos programas y específicamente cuando tratamos este tema del idioma inglés, que se extiende hacia todo aquel equipo que ha venido trabajando, docentes, personal administrativo, familia y todos los que podemos sumarnos a todo este propósito y que vamos avanzando. Felicidades también y agradeciendo al jurado, una tarea que siempre es difícil, siempre es complicado, ¿verdad?, hacer esta selección, más en este tipo de eventos que no llevan una competencia para saber o para tratar de pasar encima de nadie, sino que son competencias donde se valora ese esfuerzo,
eso que se ha venido aprendiendo, lo que pone a disposición nuestro gobierno a través del INATEC. Y que aquí nos sumamos todos, por eso. Nuestro gobierno expresado con el CNU, con el Ministerio de Educación, con INATEC. Y que ustedes lo están haciendo, lo están demostrando en esta forma, tan amena, tan alegre, divertida, como demostrando que se puede hacer diferente algo. Algo se puede hacer monótono, pero también se puede hacer de una manera muy dinámica. Y que es así, nuestro gobierno promueve la felicidad, promueve la preparación, la educación, y va acompañada de ellos. Haciéndolos todos juntos, seguro que podemos. Participando, tantos centros, en este caso estamos hablando de 33 centros, pero eso va más allá. 57 protagonistas que participan de forma directa, pero ¿cuántos están cada día aprendiendo, cada día haciendo realidad sus sueños, teniendo una oportunidad? Que eso es lo que nuestro gobierno hace. Facilitar y hablar de una educación gratuita y de calidad es dar esa oportunidad. Que en otros tiempos, en otros modelos de verlo, en otros gobiernos, no piensan así. Creen que todo, el que nació pobre, cosas tan macabras, tan duras. Pero no, en este caso, donde está el ser humano, está en primer lugar, se pone a disposición todo esto. Ahora hablamos de modalidad presencial, hablamos de modalidad virtual, hablamos de un técnico bilingüe en 18 carreras. Todo eso lo hemos logrado con este gobierno, articulándonos con todas las instituciones y todo lo que forma el sistema educativo en Nicaragua, porque con los nicaragüenses, como ustedes, con las personas que están al frente y que hacemos las responsabilidades, podemos lograr más, podemos desarrollar el país y podemos tener más oportunidades para ser mejores nicaragüenses, para tener una vida digna, que eso es lo que se está construyendo día a día. Así que felicidades a los que hoy han logrado destacarse más dentro de todos, porque cada uno de ustedes ya tiene un esfuerzo marcado desde el centro de donde estuvieron participando, pero que también, decíamos, es la suma de los docentes, es la suma de todo el personal. Pero los felicitamos a todos y a todas, y que sigue y que vamos de cara al tercero, ¿eh?, el próximo año. Gracias, felicidades. Muchísimas gracias, compañero Walter Sáenz, por sus palabras. Y el momento ha llegado, lo que hemos estado esperando en este día, en la segunda edición del Festival de Canto y de Letreo It's English Time. Así es, Yocasta, y vamos a comenzar diciendo, vamos a comenzar a decir los ganadores de tercero a primer lugar en la categoría de deletreo. Bien, sin más que esperar, estamos en la categoría de deletreo y anunciamos al tercer lugar. Recibimos y felicitamos con un fuerte aplauso a Dimas Andrés López Malta, del Centro Tecnológico Padre Teodoro King. Merece otro fuerte aplauso. Cada finalista recibirá su placa, ¿verdad?, en el del lugar en el que él ha quedado. Bueno, y ahora llamaremos al segundo lugar, a quien tenemos desde el Centro Tecnológico de Ometepe, Andy Osvaldo Zavala Barrios. ¡Fuerte el aplauso!
Es momento de conocer al primer lugar en la categoría de deletreo y felicitamos con un fuerte aplauso a Emily Raquel García del Centro Tecnológico Camilo Ortega de Masaya. ¡Fuerte el aplauso! Ganadores de la categoría de deletreo en esta segunda edición del Festival de Verano, del Festival de Inglés. Así es, una excelente participación por parte de todos los estudiantes, los cuales han demostrado su gran capacidad, ¿verdad?, para deletrear en inglés. Y ahora, sin más preámbulo, pasaremos a la siguiente categoría, canto. Así es, estamos en la categoría de canto, estamos recordando y rememorando también toda esta experiencia única del festival, pero sin más que agregar, con mucha emoción llamamos a Yaoska Abigail Castillo, quien ha tenido el tercer lugar en la categoría de canto. ¡Fuerte el aplauso! Hablar del segundo lugar y estoy seguro que muchos de nosotros estamos nerviosos, ¿verdad? Pero no se preocupen, ya les digo, el segundo lugar es para Hilda Verónica Salgado Ibarra. Adelante, Hilda. Para que veamos la calidad de enseñanza que poseemos aquí en el INATEC, Hilda es una estudiante de los cursos virtuales de inglés. ¡Fuerte el aplauso para Hilda! Destacar que este ha sido el fruto de una ardua labor desde todas las oficinas del Departamento de Idiomas, los docentes, los centros tecnológicos también, que ha sido una parte fundamental para llegar al protagonista y que podamos tener estos espacios lúdicos que fomentan las habilidades lingüísticas y sobre todo las habilidades artísticas de todos los protagonistas en este día. Sí, sí. Ahora viene el primer lugar, ¿verdad? Uno de los puestos, obviamente, el más esperado de todos, el cual todos, obviamente, queremos saber también quién es el gran ganador de este concurso de canto. Ok, y el primer lugar, bueno, es importante mencionar también que cada uno de los presentes acá ha tenido una etapa en lo que ha recorrido, porque cada uno de los centros tecnológicos tuvieron jornadas de talent show donde han sido seleccionados para pasar al evento nacional que ha sido en este día en el Centro Tecnológico Manuel Olivares Rodríguez en el Auditorio Héroes de la Paz. Pero creo que ya queremos saber quién ha sido el primer lugar de la categoría de canto. Así es, pero la pronunciación de cada uno de los participantes fue excelente, así como su gran entonación y manejo del escenario, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulo, veo caras ansiosas, veo que todos ya queremos saber quién ha sido el primer lugar, pero antes queremos darle un aplauso a cada uno de los participantes en este día. El primer lugar
Bueno, Alan, también te comento que es importante mencionar que esto es parte de la formación de bilingües que ha sido una estrategia implementada desde nuestro buen gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, pero creo que no esperaremos más. Así es, yo creo que ya es el momento que todos estábamos esperando. Bien, el primer lugar en la categoría de canto en la segunda edición del Festival de Canto y de Letreo es Camila Alejandra Hernández Flores del Centro Tecnológico de Idiomas. ¡Fuerte el aplauso! ¡Recibámoslas con un fuerte aplauso! Brindamos un fuerte aplauso a cada uno de los participantes en esta segunda edición del Festival de Canto y de Letreo. Y de esta manera hemos finalizado, esperando también y animando a todos los que nos han visto a través de redes sociales que nos vayamos preparando para la tercera edición el próximo año y recordando también que puede obtener muchísima más información a través de nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros, gracias por habernos acompañado. Eso y muchísimo más puede ver a través de las páginas de Tecnológico Nacional. Que tengan una excelente tarde.